Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la primera píldora en atención temprana, que como sabéis es una iniciativa que ha nacido de nuestra comunidad abierta que tenemos en Facebook, que yo creo que la mayoría de vosotras estáis conectadas. Ya somos 1.060 personas, creo que esta mañana, las que estamos unidas, ¿no?, en esa comunidad. Y como sabéis, hemos iniciado un ciclo que van a ser los últimos jueves de cada mes, que los hemos llamado las píldoras de atención temprana, y la propuesta es en media hora poder conectar con una persona experta en diferentes temas y tener la posibilidad de lanzarle preguntas. Así que, sin más, voy a dar paso a mi compañera Faina, de Plena Inclusión Canarias, para inaugurar esta primera píldora. Así que, Faina, todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, pues yo voy a dar paso a nuestro ponente de hoy. Él es Juan José López Luro, es especialista en pediatría del desarrollo y de la conducta y actualmente trabaja en el Hospital Castro Rendón. Juan José, ¿estás por ahí? Hola, hola. Buenos días a todos, a todas. Buenos días. Muchísimas gracias por el esfuerzo de conectarte tan temprano en la mañana en Argentina. Para ti ya son ya por las tardes. Y bueno, no te quito más tiempo, Juan. Muchísimas gracias por participar y adelante. Bueno, gracias, al contrario. Bueno, comparto pantalla. Sí. Bueno, en realidad, agradecerle yo. Nosotros, bueno, creo que todos en marzo del 2020 estuvimos como todos medios perdidos a ver qué había que hacer y bueno, Plena Inclusión fue un poco un faro con mucha claridad, así que ahí es como que en Argentina todos conocíamos Plena Inclusión, pero conocimos más y seguimos bastante todo lo que se produjo. Incluso, bueno, antes que nada quería contarles para que también puedan visitar dos páginas de ARITA y de ABDECA. ABDECA es la Asociación Argentina de Pediatría del Desarrollo y la Conducta, que es la especialidad que yo tengo, que me formé en el país, en el Hospital Garrahan, en Buenos Aires. Y ARITA es la Red de Intervenciones Tempranas, con las cuales Plena Inclusión ha tenido como también una interacción durante este año pasado y fue realmente muy bueno para todos. Así que el agradecido soy yo, es una emoción, no sé cómo expresarlo. Ojalá bueno, que esto también dé pie para que haya otras participaciones de compañeros y colegas acá de la pediatría del desarrollo. Que estamos acá como muy motivados en el país y bastante organizados, y yo diría que la palabra es preocupados también por bueno, seguramente igual que ustedes, por todas estas necesidades de atención temprana que cuesta. ¿Se está escuchando? Juan, sí, sí, te voy a pedir que justo coincide que yo creo que le has dado a compartir pantalla, pero no estamos viendo que avanzas en las diapositivas. Entonces, creo que no avancé, sé si puedes uno, volver a compartir. Dejar de compartir, sí. Y volver a compartir. Sí, enseguida. Ahí estoy compartiendo. Si se ve, pulsa en habilitar edición en la parte de arriba, ves, y luego le das a vista de presentación. Arriba en la barrita amarilla que pone habilitar edición. Sí, yo tengo la vista de presentación, ¿ustedes no? No. Ahora te saliste. ¿Ahora? Ahora dale a vista de presentación. Ahora, perfecto. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, esas son las páginas que me contaba, o las agrupaciones, las asociaciones. Oh. Para que las puedan visitar. Bueno, y se escucha bien, ¿no? Perfectamente. Bueno, yo hice el esfuerzo de no buscar una definición porque me parecía interesante tratar de transmitir capaz lo que uno va tomando de la práctica clínica también, ¿no? De aprendizaje. Y a mí me parece que no hay actividad, conducta, profesión, habilidad
lo que sea, que no esté mediada por procesos de aprendizaje, y a su vez depende esto de variables individuales y contextuales, ¿no? Incluso, bueno, ayer cuando volví a como armar un poquito, casi como un paréntesis, podemos pensar que todos aprendemos, ¿no? Y yo pensaba en los principales, digamos, involucrados en el desarrollo de los chicos, que son los propios niños, las familias y todos nosotros, y me imaginaba de manera escalonada que todos tenemos que aprender esto, ¿no? Como hay unos objetivos de aprendizaje que yo diría muy importantes, tal vez como pivotales, o que uno diría que son como primordiales para después lograr otros objetivos, que para los niños y niñas son la autorregulación, me parece, para las familias la gestión del tiempo, y para todos nosotros la comunicación efectiva, ¿no? O sea que si uno piensa en el aprendizaje, la verdad que el aprendizaje cruza absolutamente todo, incluso las organizaciones, incluso las características de la familia, bueno. Y obviamente nosotros estamos en el contexto de los desafíos en el desarrollo, ¿no? Entonces también se me ocurre una definición que implica situaciones de distinta naturaleza que ponen en riesgo la evolución del desarrollo, ¿no? Que además generan menores oportunidades de aprendizaje, porque ahí ya vemos que las propias características del comportamiento tal vez generan menos posibilidad, ¿no? Esas familias que te dicen, no, yo no voy, si puedo evito ir a este lugar, o sé que acá va a pasar tal cosa y no, directamente no lo llevo. O incluso chicos que tal vez tienen alguna dificultad atencional o en alguna función ejecutiva y se pierden una oportunidad de aprendizaje. Se asocian y desmejoran con el estrés familiar. O sea que hay una relación bidireccional, ¿no? Entre los desafíos del desarrollo, el estrés de la familia, y el estrés de la familia condiciona a veces una peor evolución o pone un poquito en riesgo la evolución. Pueden afectar la transición a la vida adulta y la salud mental de las personas. O sea que los desafíos en el desarrollo son, por eso decía al principio, ¿no? Un poco, tal vez nos define la palabra preocupación, porque tenemos que estar preocupados. Bueno, en nuestro medio tal vez no tenemos como una universalidad en el acceso, así que estamos aún más preocupados, ¿no? Porque es muy disparo. Bueno, también para poner en contexto, cuatro cositas. Obviamente estamos en el contexto de la CIF, o sea que ya directamente esto nos marca un poquito la cancha, cuáles son nuestras expectativas, cuáles son, incluso si leemos investigación, bueno, cuáles son las medidas de resultado. En realidad son participación, funcionamiento y calidad de vida, ¿no? Ya no es solo habilidades, como por ahí eran las primeras investigaciones en distintas condiciones del desarrollo, donde por ahí veíamos el nivel de lenguaje o el cociente intelectual. Ahora nos preocupa mucho más medidas que son como más, digamos, generales, que todos podemos observar, que tienen que ver con esto, ¿no? Con participación, funcionamiento y calidad de vida. Por supuesto, estamos en el contexto de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que básicamente podemos decir que en el centro está, sin duda, la autonomía es como tal vez la palabra más importante de todo esto, ¿no? Así que todo lo que hacemos tiene que estar un poco respetando la autonomía de las personas. También en el contexto está la evidencia científica ahí representada por el loguito de que está a la derecha, digamos. Por supuesto, la evidencia científica o la investigación en general se encuentra con dificultades por esto que decíamos antes, que ahora hay que tener otras medidas de resultado en general como para estar en línea con lo que decíamos de la CIF. Y también ahí como un símbolo que representa la medicina o el sanitarismo, digamos, que también tenemos que estar, porque la verdad es que si queremos llegar a todos, tenemos que tener un poco esta curva. Esta curva viene de los indicadores de salud o de esperanza de vida relacionados con la inversión en salud. Nosotros también en atención temprana, evidentemente, tenemos que tener una curva de esta naturaleza, porque en la medida que hagamos intervenciones que generen calidad de vida, a menos costo vamos a poder llegar a más, por supuesto. Entonces, si nos vamos como por debajo de la curva, hacia la derecha, quiere decir que estamos generando una inversión que no está impactando. O sea que un poco, es un poco una reflexión.
de todo este planteo del aprendizaje en los chicos con desafíos, tratando de ponerlo en este contexto, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poco. Es un poco sintética la presentación, ¿no? Así nos queda tiempo para charlar. Pero pensemos distintas situaciones y a partir de las cuales vamos como incorporando como conceptos muy generales sobre tal vez lo que yo pensaría que es más importante como conclusión de esta charla. Pensemos en un preescolar, en un niño chiquito que tiene, o en el conjunto de un aula preescolar en el cual hay niños con dificultades de autorregulación de sus propias emociones, ¿no? ¿Será que una intervención sobre el contexto producirá resultados? Porque es común ver en la práctica diaria que los chiquitos con dificultades de autorregulación emocional en el aula son derivados como a asistencia individual, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se podrá hacer una intervención general sobre todo el aula? ¿Y esto tener algún resultado? Que sería un poco en línea con lo que estamos pensando, ¿no? Intervenciones de esa naturaleza. Y casualmente, bueno, hay un estudio muy interesante en Jamaica con un programa de entrenamiento a docentes que en realidad viene como una cosa que está de alguna manera como un paquete en realidad, pero que el programa tiene unos fundamentos que tienen que ver con la comunicación positiva, que tienen que ver con, incluso vienen del concepto de parenting o de parentalidad positiva, ¿no? En los cuales hay comentarios positivos, en los cuales el adulto es predecible, en los cuales no hay en general comentarios negativos sobre la conducta. Bueno, tiene algunas características que lo definen de esta manera. Y este programa lo que hace es llevar esos mismos conceptos a los docentes, a las maestras, maestros, de una manera intensiva, y evalúa. Y fíjense qué resultados, estos que están marcaditos en rojo, que son un poco lo que nos preguntábamos recién, cómo esto impacta mucho. Este es un estudio que fue con grupo control, en el que la persona que evaluaba, por ejemplo, estas variables, como el entusiasmo e interés de los chicos, o el comportamiento apropiado en el aula, no conocía si ese aula había sido del grupo de control o del grupo de intervención. Y la diferencia en el grupo de intervención, o sea, en el grupo que recibieron los docentes, un encuadre en esto que deriva de las habilidades parentales positivas, es importante. Es importante porque por lo menos 5 veces más en esas aulas se observan comportamientos apropiados de los chicos y por lo menos 7 veces más se observa el clima del aula con interés y entusiasmo. O sea que fíjense lo que nos preguntábamos recién, se pueden hacer intervenciones también generales porque esas son las más equitativas, ¿no? Esto también un poco me parece importante porque si no solo accede algún tipo de ayuda a aquel niño cuya familia tiene los medios para buscarla. O tiene la preocupación, el tiempo, la disponibilidad, lo que fuera, ¿no? En cambio, las intervenciones sobre conjuntos, que serían las aulas, los chicos, los que participan de esa escuela, son mucho más equitativas, ¿no? Por eso un poco lo quería poner en contexto. O sea que los chicos, podemos decir que el aprendizaje, una de las primeras conclusiones, es que depende en gran parte de entornos positivos. La segunda, que no vamos a entrar mucho porque es muy largo, pero hay mucha investigación, acá pongo un trabajo que es un poco una revisión, de lo que genera el estrés en la arquitectura cerebral, incluso lo que genera a lo largo de toda la vida, en la salud mental, en la salud física, etc. Y uno se imagina, bueno, cuando por ahí nos toca atender chiquitos con desafíos importantes, que no están igual de acomodados en su autorregulación que los que no las tienen, y se ven diferencias en la posibilidad de aprendizaje, ¿no? Hay muchos estudios, ¿no?, que por ejemplo evalúan, incluso estudios experimentales en adultos con el uso de glucocorticoides y evaluando la capacidad de memoria de trabajo, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudios que correlacionan el estrés con la posibilidad de aprender y de la memoria, ¿no? Entonces, el segundo factor, obviamente, pensando también con esta perspectiva de a ver qué cosas son las que más impacto pueden generar, son aquellas intervenciones que reduzcan el estrés en las personas que tengan estrés, ¿no? El estrés es el peor enemigo.
del aprendizaje. Ay, perdón. Ah, me salté. La otra cosa es esto de, quería como ampliar este concepto de periodos críticos, que creo que no sé si le llaman allá periodos sensibles, ¿no? Por supuesto, todos coincidimos con que mientras más temprano mejor. De hecho, bueno, hay muchos análisis incluso económicos, ¿no? De mientras antes es la intervención, más es el rédito, incluso en términos económicos, para la comunidad. Pero también hay mucha investigación que nos marca que nunca es tarde, que siempre hay cosas para hacer. Y este estudio, por ejemplo, incluye niños y adolescentes. Es una revisión, en realidad, de estudios que tal vez no tiene las medidas de resultado que decíamos, ¿no? De participación y funcionamiento. Por eso decía que qué desafío para la investigación es adaptarse a la cifra. Pero sí tiene medidas de resultado de resonancia magnética funcional con en distintos entrenamientos, de lo más variado, desde meditación hasta entrenamiento para memoria de trabajo, hasta encuadres cognitivos conductuales. Hay una variedad y en muchos de ellos se demuestran cambios funcionales, incluso en la adolescencia. Entonces, un poco, por supuesto, el concepto relacionado al aprendizaje es que hay periodos críticos, y esto obviamente se refiere a esos estímulos o condiciones en el contexto que si no están en ciertos momentos no se producen ciertas habilidades como puede ser la del lenguaje si no están expuestos al lenguaje hasta los 3 años, por ejemplo, ¿no? Después obviamente hay mejores momentos, mientras más temprano mejor, pero al final la neuroplasticidad se extiende hasta la adolescencia por lo menos y probablemente más también, y siempre hay posibilidades de hacer intervenciones. Yo iba a poner algunos trabajos pero se hacía un poco largo. Hay trabajos sobre todo de lo que yo pude encontrar de, relacionado a conductas de riesgo, a embarazo adolescente, con intervenciones también contextuales siempre, ¿no? A través de los padres, en las cuales también puede haber bastante resultado en cuestiones de conducta o de conductas de riesgo. O sea que siempre hay posibilidad de aprendizaje, por supuesto, sabemos que mientras más temprano, mejor. Vamos a pasar a un caso como para tratar de pensar en el siguiente de los conceptitos. Y esta es una nena que, bueno, lógicamente le cambiamos el nombre, que tiene necesidades especiales de atención de salud, porque fue una prematura extrema, porque tuvo, bueno, incluso necesidad de asistencia respiratoria mecánica, convulsiones, requiere seguimiento de neurología, tiene una traqueostomía que todavía no se puede retirar, y tiene 3 años ya, ¿no? Y es una nena que los papás consultan preocupados por la orientación de objetivos. Este es el motivo de consulta, y lo que yo les presento es la primera entrevista, un poco los datos que surgen de la primera entrevista. Ellos comentan y se observan en la consulta que se traslada a la tienda de cola, que tiene mucha necesidad de movimiento, que responde a una serie de comandos verbales, ella puede asociar palabras con acciones propias, que muestra un contacto visual, pero en pocos contextos pragmáticos, que puede imitar distintas acciones de juego, incluyendo el juego simbólico, que tiene tendencia a estar en agenda propia. Hay mucha necesidad de estimulación sensorial, que me olvidé de ponerlo, visual sobre todo. Ella puede hacer pedidos, pero no de manera dirigida. Ella llorisquea, y los papás lógicamente conocen sus necesidades y la asisten. Pero puede resolver, a pesar de todo este perfil, puede resolver pruebas visoespaciales próximo a los 21 meses. O sea que parece haber como un perfil un poco asimétrico, ¿no? De habilidades más altas en resolución visoespacial que en comunicación, ¿no? Los papás refieren un poco la primera parte de la entrevista que nosotros siempre aprendimos y nos enseñaron nuestros docentes de la pediatría del desarrollo, es plantarnos primero en las preocupaciones y darle el tiempo, incluso repreguntar a lo largo de la primera entrevista sobre las preocupaciones. Y todo lo que un poco está relacionado en el discurso de los papás con las preocupaciones es esto. Que no tienen en claro qué objetivos hay que plantear o hay que trabajar. Que sienten que parte del equipo intenta bajar sus expectativas sobre su hija. Las expectativas que los padres tienen. Que no hay objetivos relacionados al desarrollo cognitivo, ellos sienten, ni a la comunicación. El papá intentó... Esto surge también dentro de uno que les preocupa y empiezan a decir, bueno, yo hice esto, hice aquello. Intentó estimular el juego simbólico
con modelado, porque los papás están ahí muy activos, y lo logró con éxito. Logró que la chica tenga juego simbólico copiando, imitando. Siente que los objetivos están centrados en motricidad, respiración y deglución. Y después concluimos un poco la idea de esta, porque ellos venían buscando esta orientación, es que realmente los objetivos de deglución eran muy importantes, ellos mismos lo determinaron, porque es muy importante poder sacar la traqueostomía, y para eso tiene que estar un poquito más avanzada la función. Los de respiración ya están, digamos, bastante, bastante superados, y los de motricidad es dudoso, ¿no? Pero no había de comunicación y de desarrollo intelectual, que es lo que a ellos les preocupaba. 10 profesionales trabajan con ella y la familia porque tienen necesidades especiales, ¿no? Neurología, pediatría, otorrino, neumonología, bueno, tal vez creo que los nombres son muy parecidos, ¿no? Terapia del lenguaje, kinesiología, pero orientado a la función respiratoria, psicomotricidad, acompañante terapéutico y psicología de ambos papás por separado. O sea que es un poco fuerte, ¿no? Y creo que nos pasa a todos, ¿no? Es que nos pasa a todos que a veces podemos estar metidos en una dinámica de atención y pasa esto, ¿no? Van a un profesional de acá, otro de allá, y en la diaria nadie se frena a decir, bueno, a ver, ¿cuál es la perspectiva de la familia? ¿Qué es lo que ellos opinan? ¿Es realista, no es realista? ¿Cómo los acompañamos? Porque en definitiva, una de las reflexiones que decíamos en esta consulta es, ¿quién va a estar cuando la chica tenga 20 años? Son ellos. Todos nosotros, ojalá podamos estar de alguna manera, pero en general somos transitorios y tenemos que ser muy respetuosos, ¿no? Entonces nos lleva a pensar, en general, lo que tratamos de pensar, que seguramente es algo que compartimos, es mirar el contexto, evaluamos una situación de una niña chiquita, pero evaluamos un poco cuál es la situación familiar y cuál es el perfil que ella tiene, ¿no? Que Martina tiene. Es una familia con total aceptación de la situación, de salud y del desarrollo. Es una familia que no venía con un discurso de enojo, de culpa, de frustración, venía con un discurso muy positivo a la consulta, que tienen tiempo y se organizan para realizar actividades sugeridas. De hecho, una de las profesionales empezó un intento de comunicarla mediante el uso de pictogramas, con el método de intercambio de pictogramas, y ellos lo tomaron, y lo hicieron adelante mío, digamos, por lo menos con una organización de la situación muy buena. Y ahí Martina demostró, bueno, ahora vamos a ver un poco el perfil de ella, demostró cosas muy lindas. Ellos tenían ruido en algunas cosas que escuchaban del equipo de salud, y de acuerdo en otros. La familia, de hecho, dinamizaba el equipo. Y de hecho, entre el año pasado y este, el equipo se modifica casi completamente, un poco por esta exigencia de comunicación y de calidad. Tiene unas redes sociales y familiares que son funcionales. Ellos están muy dolidos por la intención aparente de ponerle un techo, y esto es un poco la conclusión del caso. Tiene excelente relación con especialistas que tienen problemas complejos. Bueno, esto da para hablar un montón, ¿no? Yo voy a pispear el reloj, porque no sé cómo vamos. Ustedes me dicen, por favor, ¿eh? Y la niña tiene un temperamento ideal, realmente sí, buenísimo. Sí. Vamos, 5 minutos. 5 minutos, bueno. La capacidad atencional es buenísima. A pesar de tener poca motivación, es fácil de convocar y enseñar. Ella aprende en situaciones más estructuradas, ahí ensayamos un poquito en el consultorio. El perfil de resolución de problemas es más avanzado, y esto marca un poco que puede tener objetivos cognitivos, y que pueden ser muy relevantes que los tengan. Bueno, vamos a pasar entonces, la conclusión es que todos podemos aprender y que esto se asocia con calidad de vida. Porque tal vez cada vez menos, ¿no? Pero en algún momento se escuchaba mucho, bueno, este chico tiene mal pronóstico o está con un compromiso muy importante, entonces vamos a poner más energía en el otro que tiene mucho más capacidad. Y eso es discutible porque cualquier nivel de avance, esto de que todos podemos aprender implica que podemos subir un pequeño escaloncito, se asocia directamente con calidad y con autonomía. Entonces es muy importante este concepto. Bueno, vamos a pasar a otro nene rapidito, vamos a pasarlo por alto, pero nos lleva, así nos queda más tiempo de intercambio, nos lleva a estas conclusiones, vamos a mostrarlas directamente, que hay que plantear desafíos adecuados,
que esto implica conocer el perfil de funcionamiento, las preferencias, los intereses, las cosas que son más motivadoras o reforzadoras. Hay que conocer el estado lo más preciso posible de una habilidad para plantear un objetivo de aprendizaje que sea apropiado, no quedarnos ahí sentados ya en los logros que el chico tiene. El proceso de enseñanza tiene que ser un proceso transparente, ¿no? Con este segundo caso era un caso al contrario, con pocos recursos, con una familia inmigrante, con mucha dificultad económica, y ellos se engancharon muchísimo, entendieron el perfil de funcionamiento y se propusieron un objetivo muy sencillo, y vamos a ver si lo logran en poco tiempo. Ellos no tienen recursos, vienen al hospital, el hospital tampoco tiene demasiados recursos, entonces, pero siempre el proceso tiene que ser transparente, para que ellos también y todos podamos aprender. Nos planteamos objetivos de comprensión del lenguaje, de dos palabras, que son motivadoras para este chiquitito, y si hacemos un proceso transparente podemos evaluar, y podemos ser críticos de todo el proceso que hicimos, ¿no? O sea, el proceso transparente implica un objetivo que está bien claro, que está bien definido, que lo vamos a medir en un tiempo puntual, y vamos a poner una estrategia en juego, y entonces vamos a poder saber después si fallamos con la estrategia, si hubo algún error en la interpretación de la estrategia, si el objetivo no fue el adecuado, etc. Y si lo logró, en general van a venir con más cosas logradas, porque genera un aprendizaje, ¿no? Ellos se llevaban las instrucciones como para lograr atención en un chico que no prestaba mucha atención y que se manejaba por clave contextual. Él entendía todo por clave contextual, pero no nada o muy poco por clave verbal. Entonces ellos entendieron eso y se lo pusieron a trabajar. Bueno, una conclusión más es que los desafíos del desarrollo se asocian con problemas de salud mental en los padres y hay muchísima investigación al respecto. Podemos ir cerrando o simplemente una pequeña referencia, volviendo al caso de Martina, ¿cuál es el rol de los médicos? ¿Quién pone los objetivos y estrategias? ¿Qué se hace con tantos profesionales para tener una dirección o un sentido común? Bueno, esto lo podemos dejar un poco para el debate si quieren. Podemos ir dejando porque veo que son casi las 10, ¿no? Sí, bueno, las 10 para ti. Aquí ya, bueno, en Canarias la 1, claro. Y en Península. Juan, bueno, yo escuchándote, bueno, aquí en España no hay especialista, o sea, pediatra del desarrollo, entonces, no sé, a mí en la cabeza me está haciendo puff, ¿vale? Porque es algo, bueno, una de las preguntas así que me surge es bueno, ya la diferencia creo que ya la estamos viendo, o sea, no tratas tanto a lo mejor como el pediatra de aquí pues, en la cura, ¿no? Sino que realmente trabajas en los entornos, promoviendo aprendizajes positivos, trabajas con la familia, con la escuela, es decir, haces un trabajo como multidisciplinar, ¿no? Interdisciplinar. Bueno, hay preguntas, y creo que de hecho hay algunas que van en relación con este, con el caso que tienes aquí de Martina, que algunas te preguntan que cómo se puede hacer la estrategia para que el apoyo de las familias pues, esté como más representado dentro del equipo de profesionales, ¿no? Pero vamos, realmente en qué, aunque ya más o menos lo has dicho, ¿en qué se diferencia un pediatra del desarrollo? Porque yo me pongo a pensar y digo, vaya, un pediatra de aquí de España, que diga, ¿y por qué llamaron a Juan y no llamaron a uno con tantos pediatras que hay aquí en España? O sea, ¿cuál es la diferencia realmente entre el pediatra del desarrollo y un pediatra, pues, los pediatras como los que hay aquí en España? Bien, bueno, dejo de compartir, ¿no? Sí. Nosotros en la formación tenemos una formación interdisciplinaria y entonces terminamos estando entre aspectos médicos y de salud, pero también del aprendizaje, también del lenguaje, también del desarrollo emocional. Entonces estamos un poco en la práctica entre las instituciones de salud, entre las instituciones escolares, y entre las instituciones, acá se llama más terapéutico, todo lo que es el apoyo, entonces estamos más formados con un enfoque que puede ser un poco entre distintas disciplinas y entre distintos sectores, como intersectorial. Y por eso un poco lo que decía, ¿no? Esa pregunta que decías recién también, ¿cómo se puede hacer en el caso de Martina?
y por eso al principio yo ponía que los profesionales tenemos que tener más habilidades de comunicación, ¿no? Porque hay que escuchar a la familia. O sea que la formación del pediatra del desarrollo obviamente está orientada al conocimiento de los trastornos del desarrollo, las condiciones del desarrollo, su forma de prevención, su forma de abordaje, y también a la prevención de la salud mental en el futuro de esas personas. Y de entrada empieza con todo esto, ¿no? Por eso por ahí tiene como, no es una formación muy clásicamente como médica, en el sentido de que no está medicalizada la cosa. Acá está puesta en contexto, está mucho más parecido a la formación que ustedes mismos tienen, ¿no? Entonces, bueno, es esa, la especialidad es una especialidad muy linda, muy interesante, porque tenemos que ir a eso de generar equidad en el acceso. O sea, si no vemos el problema, los desafíos como un conjunto, con un modelo ecológico, por ejemplo, no, terminamos medicalizándonos. Nosotros a veces vemos incluso profesionales del área de las terapias, digamos, acá se habla más como de terapias que medicalizados, ¿no? Entonces tenemos como unos desafíos ahí bastante importantes. Y con respecto a esa pregunta, me parece que tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que ser muy humildes, tenemos que salir de este campo de que manejamos un conocimiento y tenemos que escuchar a la familia. Porque no fue nada mágico, o sea, darse cuenta de que esa familia estaba sumamente frustrada, ¿no? A pesar de tener una serie de apoyos en gran cantidad, ¿no? Vale. Bueno. Te voy a hacer un par de preguntas, porque sí es verdad que hay muchas, y como, bueno, ya Sofía supongo que me cortará en algún momento si nos pasamos ya de tiempo, que ya de hecho un poco pasados, pero vamos, tendríamos para 40, seminarios, o vamos, pero exagerado, porque de este tema sí que hay mucho que hablar y mucho que aprender. Bueno, hay una persona que plantea, ¿el sufrimiento psíquico de los padres es algo específico por el hecho de que un hijo presente un problema en el desarrollo? ¿Qué lugar le das al sufrimiento psíquico emocional sobre sus posibilidades de aprendizaje y de intercambio con sus pares? Por un lado, se sabe que algunas condiciones del desarrollo se asocian con antecedentes familiares de condiciones de salud mental. Por ejemplo, el TDAH o el autismo, hay cierta asociación, entonces a veces uno puede encontrar propios problemas de la salud mental que ya estaban como antes del nacimiento de esos chicos, ¿no? Y por otro lado, todo esto que vivimos, ¿no? Todo este estrés que se genera, todo lo que por ahí la sociedad un poco genera, obviamente, exclusión, afecta también la salud mental de los padres. Hay mucha investigación, por ejemplo, para poner un ejemplo, en TDAH, y hay una relación bidireccional, porque los chicos con TDAH se asocian a alguna otra condición como dificultad de aprendizaje, la pasan mal, los padres se frustran, la pasan mal, a veces no hay un apoyo claro y no saben qué hacer, terminan usando modos parentales inadecuados y eso altera un poco el desarrollo o el mismo vínculo con sus propios hijos. Entonces, se produce una relación bidireccional, diríamos, ¿no? Entre condiciones del desarrollo y salud mental de los padres. Incluso nosotros tenemos que tener una idea de la salud mental de los padres, porque no podemos no ignorarla y generar más estrés, ¿no? Por ahí al principio, cuando bueno, hace unos años, no teníamos tanto en cuenta y a veces uno generaba depresión, o no es que lo generamos, pero lo favorecemos, ¿no? Yo tengo algunas anécdotas de pacientes que me han dicho, cuando me diste el diagnóstico, estuve 6 meses con un cuadro depresivo, ¿no? Entonces, tenemos que entender que la relación es bidireccional, que no es una relación causal, directa, que tiene que ver con cuestiones más genéticas, esa primera relación, y después sí, hay un causal en relación al funcionamiento y participación, el estrés que generan esas dificultades, que va generando estrés o situaciones en la familia, ¿no? Vale, bueno. Bien, hay otra pregunta y plantean, ¿cómo se organiza un equipo para que la familia lidere el apoyo? Bueno, una cosa es tenerlo estudiado y otra cosa es poderlo generar. Es difícil, no es fácil.
Acá pasa mucho que los chiquitos asisten a un consultorio a realizar estimulación o distintos apoyos y la familia está afuera y ni siquiera sabe lo que está haciendo. Yo creo que más yo les preguntaría a ustedes, que lo vienen trabajando mucho, cómo hacer esto, ¿no? Me parece que incluso en el material que ustedes tienen está un poco, ¿no? Alguna figura que tenga habilidades de comunicación y que pueda ser muy empática con la familia y que coordine el equipo. Y que los equipos tengan crítica, ¿no? Porque ya salimos del modelo rehabilitador. Por supuesto, hay cuestiones específicas, ¿no? Por supuesto que si a un chiquito le cuesta tomar un lápiz y puede trabajar realmente con un profesional que sepa y seguramente va a avanzar, o si está con alguna dificultad en la alfabetización, ¿no? Hay un montón de cuestiones que el modelo rehabilitador va a ayudar, que va a mejorar la función. Pero lo que no puede faltar nunca es la mirada general, ¿no? Y esa mirada alguien la tiene que dar, el equipo tiene que tener una centralidad en la familia, entonces con una persona tal vez que coordine la comunicación, y que todo el mundo sea muy sensible a la expresión de la familia y muy respetuosa, ¿no? Sí, La bueno, a mí familia también. yo creo que pone como, puede poner, yo lo que intento hacer en esta búsqueda es decirles que hay como un termómetro que ellos pueden tener, como para ver si están incluidos, ¿eh? Muchas veces le preguntamos, bueno, ¿y qué objetivos trabaja con tal especialista? Y no lo saben. Entonces, bueno, es un desafío que tenemos todos, ¿no? Yo creo que nosotros más todavía que ustedes. No, no, no te creas, ¿eh? No te creas. Aquí también hay mucho trabajo por hacer. Es verdad que se están cambiando, pues, las concepciones y las mentalidades y las formas de trabajar, pero también queda un gran recorrido. Juan, por mí seguiríamos, pero ya no hay tiempo. Te agradecemos muchísimo tu participación y vamos, que seguramente contactaremos contigo en otras ocasiones para seguir profundizando y demás, porque sí que nos interesa mucho, mucho el tema. Muchísimas gracias, Juan, por haber sido tan generoso y haber compartido tu tiempo con nosotros. Así que un saludo y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, con mucho cariño, un saludo para todos y todas. Muchas gracias. Hasta luego. Amén.